Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el chef Israel Contreras. El día de hoy vamos a preparar una vinagreta básica. Esta vinagreta nos va a ayudar a preparar ya cualquier otro tipo de vinagretas, ya sea una vinagreta francesa, una vinagreta con hierbas. Y lo que vamos a utilizar es la base para elaborarla. En este caso tenemos lo que es aceite vegetal. Son 60 mililitros de aceite y tenemos 20 mililitros de vinagre blanco. La base y la manera para hacer la vinagreta es una de vinagre por 3 de aceite. En este caso son 20 de vinagre por 60 de aceite. Lo que vamos a hacer es sazonar primero en el aceite, perdón, en lo que es el vinagre, sal y pimienta. Vamos a poner un poco, ¿sí? Es recomendable que se sazone al principio con el aceite, con el vinagre, para que se pueda diluir un poquito nuestra sal y tenga sazón, ya que va a ser un poquito más complicado al momento de agregarle el aceite. Esta vinagreta básica, la manera de hacerse es con el batidor de globo e incorporar la grasa, que viene siendo el aceite, en forma de hilo, y vamos a hacer giros hasta hacer una emulsión. Eso quiere decir que se una el aceite con el vinagre. Vamos a empezarlo a agregar en forma de hilo y vamos a ir batiendo a la vez. Recomendamos que el aceite caiga siempre en las orillas de nuestro recipiente. Esto para no agitarlo en la manera, para que no caiga nuestro aceite en el batidor de globo. Vamos a batir en círculos, ¿sí?, hasta lograr una emulsión, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a notar? Va a cambiar la textura, va a cambiar nuestro color, ¿sí? Siempre es muy importante, después de preparar algo, probar. Y tenemos nuestra vinagreta básica.